Buenas tardes, Raquel María. Un Belén en el Teleclub de Petín. Cuéntanos cuándo va a estar, desde cuándo hasta cuándo va a estar abierto, a qué horas y quién ha hecho este Belén. Pues mira, abrimos hoy de 5 a 9 de la tarde. El miércoles vuelve a estar abierto en el mismo horario y a partir de ahí todos los fines de semana hasta mediados de enero o finales, depende. Viernes, sábado y domingo, el mismo horario, de 5 a 9. El Belén es de Juanjo Rodríguez, más conocido como Chavito, en el que podéis ver que no falta detalle, tenemos de todo y la verdad que hoy ha venido ya bastante gente a verlo y a todo el mundo le llama mucho la atención porque todo es hecho por él. Entonces, lógicamente, tiene mucho mérito. Así que aquí os esperamos a todos en Petín para que podáis verlo y disfrutarlo. ¿Qué más cositas va a haber en Petín durante estas Navidades? Pues mira, este fin de semana, el sábado día 11 y el domingo 12, tenemos el primer mercadillo de Nadal. Después tenemos los días 24 y 25 colchonetas para los más pequeños. El día 29 tenemos una proyección, una película de Navidad. Y después, pues ya esperaremos a los Reyes Magos. A ver, este año no sabemos aún cómo lo vamos a hacer. Esperemos poder hacer algo. Y bueno, de momento es lo que tenemos programado. La freva tendría que haber que celebrarse. Estaríamos ahora con los preparativos para esa fiesta freva. 2 años que se ha suspendido. Bueno, este año aplazada, ¿no, Sí, en alcaldesa? principio aplazado. Vamos a ir viendo cómo está la situación. Tampoco quiero yo decir que la vamos a hacer, no sabemos aún. Nuestra intención es hacerla, así que con un poco de suerte para el 2022, en vez de una fiesta de la Freva, pues tendríamos dos. Y bueno, pero todo va a depender de la situación sanitaria, lógicamente. No podemos avanzar nada porque sí teníamos pensado hacerla este año. Es más, teníamos el día que hubiera sido ayer, domingo ya, pero ya veis que a última hora decidimos suspenderla o aplazarla, mejor dicho, porque anteponemos la salud de los vecinos a cualquier otra fiesta que tenemos muchos años por delante para hacerla. Pues nada, que pasen unas felices fiestas y que la gente se anime a ver este Belén tan chulo. Por supuesto, felices fiestas para vosotros también y animaros a venir a Petín, que aquí os esperamos.